primeramente dar agradecimiento por darnos esta oportunidad de tener este taller en nuestro territorio. El haber conocido las partes y la forma en que está compuesto un computador, el haber también conocido los programas, los cuales podemos utilizar en nuestro territorio como herramientas de comunicación y de trabajo, ha sido fundamental. Igualmente fundamental haber conocido las redes sociales. Creo que con todas estas herramientas nosotros podemos hacernos conocer, hacer conocer nuestro trabajo, hacer conocer todo lo bueno que, y lo malo que está sucediendo dentro de nuestro territorio. Hemos aprendido cómo manipular un computador. Segundo, aprendimos cómo crear un correo electrónico y enviar y recibir información. Hemos aprendido muchas cosas. La verdad, no sabíamos nada. Gracias al profesor, que ha tenido mucha paciencia con nosotros y el tiempo disponible para que podamos aprender. También aprendí lo de Office. Pues aprendí que en Office eso es un programa, es una aplicación. Y de ahí se puede hacer trabajos de oficinas, tareas. Va a escribir 3 nombres, 1 en cada celda. También aprendí qué nos brinda el programa de Word. Pues aprendí que eso es un programa que nos sirve para escribir textos y tiene un paquete de herramientas que nos permite modificar el formato de escritura. Como NASA, pues siempre estoy practicando la comunicación propia. Y bueno, creo que este ha sido un cambio a mi forma de vida. Creo que con esto haré una labor, un trabajo dentro de este territorio, dentro de mi comunidad. Mejor presentaciones, creo que mejores dinamismo. Las clases virtuales nos cambió la vida porque vimos otras formas de estudiar. Y vimos la importancia de la tecnología digital. ¡Excelente! En cuanto a cómo me he mejorado mi vida, pues a mí he mejorado porque pues, aprendí a entrar al teléfono, aprendí pues, muchas cosas sobre las redes sociales. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Vamos a tener como base la cartilla Sus Primeros Pasos en el Mundo Digital. Vamos a hacer primero un recuento general de lo que vamos a ver en las 3 unidades que vamos a tratar. Para entrar y, pues, como se dice, mirar qué es lo que nos trae el teléfono, para qué nos sirve, qué beneficio nos da un teléfono y qué beneficio no nos da. Eso aprendí. Doy gracias por este curso porque todo lo que yo he aprendido era empírico y no utilizaba todas estas herramientas tal y como verdaderamente hay que utilizarlas. Y enseñar también a los jóvenes de nuestro territorio a que tenemos una herramienta a nuestra disposición para nuestro aprendizaje aquí dentro de nuestro territorio.